El Guandamet. ご主人様。Hola amigos, en este video les traigo un dibujo de Raptalia, del anime Tate no Yusha no Nariagari, el cual está basado en una serie de novelas ligeras con el mismo nombre, creadas por Akeno Yusagi. Bueno, empecemos. Bueno, primero que nada, esto no es un tutorial, ya les vengo avisando. Es más bien una prueba para la iluminación y el nuevo ángulo de cámara, el cual quería preguntarles qué tal se ve, y si me pueden dar algún consejo para mejorarlo después. Ok, para este dibujo quise probar la técnica manga de usar tinta china, la cual la que tengo disponible es una Pelican de color azul cian o azul cielo, y una plumilla la cual no trae número pero intuyo que debe ser una de 0.2. Ya les digo que no hice un dibujo muy detallado que digamos, ya que solo sería una prueba, y no quería dejarlo sin video esta semana. Saqué un poco de mi tiempo para poder traerles esta prueba rápida, diría yo. Así lo llamaría, prueba rápida con tinta china. Pero para el próximo les traeré un dibujo con más detalle y a color, y sin tanto movimiento de la hoja. Es que todavía no me acostumbro y me cuesta todavía tener la hoja quieta.
Y bien, mi sincero consejo que les doy es, jamás se apuren haciendo un dibujo. Ya todos ustedes lo deben saber de memoria. Jamás se aceleren al hacer un dibujo. Y menos con una técnica con la cual no están acostumbrados. Pero como ya dije en el video informativo que monté hace poco, creo que como hace 4 días, desde este video, que estoy algo apretado por mis estudios. Pero creo que me acerqué a lo decente, creo. Y así quedaría mi primer dibujo para el canal, hecho con tinta china y una plumilla. No tengo más nada que decir, solo gracias por ver y hasta la próxima.